Y espero que el cambio de lugar no haya generado mucha confusión. Tuvimos un pequeño impasse logístico, así que enviamos ayer y los días anteriores también una fe de ratas con el cambio de lugar, así que espero que no haya gente que esté en el campus B del Alberto Hurtado esperando que comience el seminario. Nos alegra darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este seminario titulado Romper con la cultura del abuso en contextos eclesiales, avances, desafíos y preguntas. Este workshop se enmarca, seminario, no es workshop, en la línea de investigación de la crisis clerical a la reparación eclesial del Instituto de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad Alberto Hurtado, ITER. Y este seminario es parte de un esfuerzo investigativo que ya lleva algunos hitos y procesos que me gustaría destacar para hacer una pequeña memoria de lo que hemos ido haciendo. Una primera investigación el año 2020 sobre la crisis de los abusos en la Iglesia Católica Chilena, aproximación preliminar a los factores socioculturales e institucionales, llevado adelante por Luis Bahamondes y Carolina Montero. El workshop Claves históricas de los abusos sexuales y de conciencia en la Iglesia Católica, con la exposición de la profesora Silvia Mostacho. La traducción al español del libro de Patrick Bouillon, Abuso en la Iglesia, palabras de un testigo. La investigación en curso de Germán Villarruel sobre perspectivas psicoanalíticas para la reparación del abuso sexual clerical en Chile, experiencias clínicas de psicoterapeutas con víctimas y sobrevivientes. El primer coloquio de reparación que hicimos también en noviembre del año pasado con una muy buena convocatoria y con una participación de más de 40 expositores, con una también presencia de colegas de distintas partes del mundo. Una publicación en curso del libro editado por la profesora Silvia Mostacho, Clero Católico, Abuso y Abusos Sexuales, Estudio de Casos e Instrumentos de Investigación Histórica, que se lanzará el día 25 de junio en esta misma casa de estudios. Y el proyecto en curso, Casos de Estudio y Contextos por una Historia Comparativa del Abuso de Poder y Sexual en la Compañía de Jesús, 1563-1958, en colaboración también con la Universidad Católica de Lovaina. En este marco se inserta el seminario de hoy, que cuenta con la presencia del profesor Hans Solner, director del Instituto de Antropología, Estudios Interdisciplinarios sobre la Dignidad Humana y del Cuidado de la Universidad Gregoriana. Las principales áreas de investigación de Hans se enfocan en el abordaje multidisciplinario de la salvaguarda y la prevención del abuso sexual, la investigación interdisciplinaria de la dignidad humana, el cuidado de menores y personas vulnerables, y trabajo también que ha hecho Hans en torno a psicología del sacerdocio, de la religión y de la espiritualidad. Son innumerables sus artículos y participación en publicaciones, que sería demasiado largo empezar a evocarlos hoy día. Y yo diría que sobre todo Hans para muchos de nosotros es un referente en la articulación entre lo académico y también la dimensión pastoral del abordaje de la prevención y de la comprensión de los abusos en la Iglesia Católica. En esta línea, Hans es organizador de la International Safeguarding Conference, que año a año ofrece una plataforma de aprendizaje y de articulación de redes y de intercambio de las mejores prácticas a nivel internacional en torno a la salvaguarda. Hans fue miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores desde su creación hasta el año 2023 y en la actualidad es consultor de la Oficina de Salvaguarda de la Diócesis de Roma. Hans, estamos muy contentos y es un enorme placer y un privilegio contar con tu presencia hoy día. En esta sala hay muchas personas, colegas que están dedicadas también a estos mismos temas, así que vamos a darle la palabra a Hans en un primer momento. Después tendremos un pequeño ejercicio de silencio para tratar como de buscar las resonancias de de la exposición de Hans, un tiempo de café y volvemos para un intercambio con el profesor Solner. Así que Hans, a ti la palabra. Muchas gracias.
Muy buenas tardes y gracias por su presencia. En primer lugar, de la minoría en esta sala, que son, como siempre en este tema, los varones, y a la mayoría, que son las mujeres. Qué sorpresa esta subdivisión de la participación. Bueno, muchas gracias por la invitación a ITER, al director y a Carlos para la introducción. Bueno, espero de poder presentar algunas de mis reflexiones y observaciones en una lengua que no es mi materna, por eso espero también en su paciencia. Y espero tanto que podemos, después de la pausa café, entrar en un diálogo, en una conversación. En todo el mundo, cuando uno va a presentar este tema, puede encontrar muchas de estas reacciones y sensaciones. El abuso sexual cometido por clérigos, religiosos, religiosas y otra gente en la iglesia provoca este tipo de reacciones. Temo por la iglesia. Si no me sintiera tan impotente, como miembros de mi comunidad abusaron de niños y me dejé engañar. El daño hecho por unos pocos nos lastima a todos. ¿Cuándo podremos volver a los asuntos pastorales de verdad? Otros dicen, es todo un ataque de los medios de comunicación, otros son peores que nosotros. Es terrible para los niños. Finalmente, ya no puedo más con esto, ¿por qué yo? Es el panorama de las reacciones típicas. Eso es la situación en la iglesia, cuando uno va a encontrar y entrar en un diálogo con las personas que se enfrentan con este tema. Y no es una novedad. Estamos a 40 años, más o menos, con este tema en la Iglesia Católica, empezando por los primeros casos públicos en Canadá en los años 80. Y desde allí, más y más países, más y más escándalos, más y más noticias. Y después del Boston Globe informe, es decir, del diario Boston Globe a Boston en 2002, al inicio de este año, San Juan Pablo II llamó a los obispos americanos, norteamericanos, y declaró que este tiempo de prueba lleve a la purificación de toda la comunidad católica, una purificación necesaria y urgente. Bueno, el santo lo dijo, estamos todavía con esto, después de 22 años. Y no soy profeta, pero sí creo que estaremos por muchos otros años, tal vez decenas de años, con este tema. Porque la purificación no ha terminado y no terminará pronto. Hoy día les propongo de ver juntamente el pasado, presente y futuro, la escucha a las víctimas, el avance fundamental en los últimos 6 años es de considerar el paso necesario, la cuestión sistémica y finalmente enfrentarnos con lo que quiere Dios de nosotros en este momento histórico de la Iglesia, en este momento histórico del mundo.
La percepción de sobrevivientes o víctimas o personas afectadas, ellas mismas tienen diferentes preferencias, como llamarlas. Muchas veces reflete esto. Nadie ha escuchado jamás mi historia, mi dolor. Me enfurece que se desentiendan de su responsabilidad. No sé a quién acudir buscando ayuda. Si no me hubiera sentido tan indefenso. Tenía confianza ciega al Padre X. No podía imaginarme que pudiera hacer nada malo. Ya he luchado bastante, me rindo. Me sentí muy sucio y culpable. Si tuvieran el valor de confesar sus crímenes y hacer justicia. Tanto de entre nosotros aquí hemos escuchado estas y frases parecidas. Muchos de entre nosotros estamos comprometidos en este tipo de escucha, que no podría ser simplemente oír, pero debería ser escuchar profundamente. Y eso precisamente lo que falta en la experiencia de muchas víctimas en todo el mundo. Porque también esto se puede escuchar en todo el mundo. No es solo en Chile. No es solo en la arquidiócesis de Santiago. Es en todo lugar. Y eso es una llamada muy clara y muy fuerte a una atención que las personas heridas en el seno de la Iglesia, por representantes de la Iglesia, nos ponen de frente a nosotros. Es el desafío, tal vez el desafío mayor en la vida de la Iglesia en este mundo, en el mundo entero. Y por eso la voz de la experiencia de sobrevivientes, de víctimas, hace parte de la llamada del Señor a su Iglesia. Y la vocación cualquiera inicia con la escucha de la voz a la voz del Señor de la historia, el Señor de la salvación. Que, como podemos leer en Mateo 25, se identifica con las personas más vulnerables, las personas heridas. Se identifica. Por eso, escuchar a las víctimas es el avance fundamental. Sería el avance fundamental para la Iglesia en su camino. Segundo, la situación en la Iglesia en el mundo es la cuestión sistémica. Atención, hablamos del sistema, de la cuestión sistémica, no de proceder sistemáticamente, otra cosa. El sistema, el conjunto, el complejo de un organismo, en nuestro caso el organismo tal vez más complejo en todo el universo, que es la Iglesia Católica Romana, que tiene una diversidad y una complejidad increíble. Y más uno se acerca a esta realidad, más descubre la complejidad de este sistema, el más antiguo existente en todo el mundo y tal vez el más complejo. El tema del abuso del
el encubrimiento de parte de las autoridades eclesiásticas y de otros, y de la reparación está presente en todo el mundo, pero no está presente la apertura para enfrentarse a ello. En el mundo de hoy, con los medios de comunicación, ninguna persona podría sostener que no sepa de qué se habla cuando hablamos del abuso sexual de menores dentro de la Iglesia. El tema está presente en todo lugar. No está presente tanto la apertura para enfrentarse o una actitud activa, propositiva, para enfrentarlo. Muchas veces no hay una resistencia activa, es decir, eso no nos importa, eso es todo falso. Muchas veces la reacción es más bien una gran incomodidad, la negación del impacto y el encubrimiento, la falta de voluntad de actuar, la falta de coraje. Y para mí, tengo que confesar, esto es una de las cosas más difíciles de soportar, la falta de coraje del liderazgo de la Iglesia para enfrentar este tema, más que huir, más que negar, más que posicipar. Y es verdad que hablando de ese tema y actuando, no hay una solución única, no hay una solución mágica, no hay one size fits all, no existe. El mundo es mucho más diverso y mucho más diferente de un país a otro, de una diócesis a otra, de una conferencia episcopal a otra, de una congregación religiosa a otra. Necesitamos un aporte que tenga presente los factores culturales, legales y históricos de cada una realidad. Eso es difícil de comprender, porque nosotros esperamos una palabra segura del Papa, del Vaticano, del presidente de la Conferencia Episcopal u otro, y la expectativa sería de poder aplicarlo a todo el mundo. Pero la realidad es otra. Tenemos que tomar en cuenta los factores culturales. Por ejemplo, cómo se habla de sexualidad, cómo son las leyes en el Estado, en el país, y cómo es y fue la situación política. Es otra dimensión en un país donde la Iglesia sufre una persecución, como en muchos países del Asia, por ejemplo, donde obviamente acusaciones de este tipo pueden ser instrumentalizadas muy fácilmente, como en otros países donde la Iglesia tuvo y tiene todavía un poder sobre las personas, las conciencias, las instituciones. La impresión es que hay muchas buenas palabras, mucho accionismo, el marcar la casilla, hemos hecho esto y esto y esto, hemos finalmente promulgado una nueva visión de nuestras normativas, líneas guías, planes de seguridad y otro, sin tener presente que eso, una nueva ley como tal, no cambia la actitud de las personas. Puede quedarse en un nivel muy superficial. Y por eso el cambio estructural, sostenible y de actitud son
las cosas que tenemos que avanzar más. No quiero decir que no sea necesario la ley y el desarrollo de nuevas normas y la adaptación, pero eso es solo una parte, tal vez una parte menor del enfrentarse y trabajar para una solución de este tema. La parte mayor es el cambiamiento de actitud. En todo eso, hay toda una discusión en la iglesia, en un país como Chile, en Argentina, en Colombia, en Guatemala, en Salvador, en otros países de este continente donde hubo y hay dictadura, hay injusticia enorme, hay muchas personas violadas, desaparecidas, y todo un proceso en muchas de estas sociedades de establecer una justicia restaurativa y ayudar a un proceso reparativo, como en África del Sur y otros países. Pero, ¿qué podemos aplicar de qué nos enseñan estos tipos de procesos reparativos para nuestra relación con las personas que han sufrido por manos de clérigos y religiosos, con sus familias, con las parroquias heridas, con las diócesis, las comunidades religiosas que han vivido y viven con mucha desilusión, con mucho enfado, con mucha rabia? Bueno, sobre todas estas cosas, obviamente podríamos conversar mucho más, pero bueno, el tiempo es limitado y muchos de ustedes están en este trabajo y saben de qué estoy hablando. En el 2018, para mí, llegó el momento de pensar diferentemente lo que estuvimos viendo y experimentando en los años anteriores. Hasta el 2018, el enfoque fue un caso de un cura en una parte del país, de una diócesis, de una congregación religiosa, que fue acusado y condenado de abuso de un menor, de abuso sexual de un menor de edad, y después hablar del obispo, del provincial, encubridor, pero fue muy limitado localmente. Fue un caso aislado. En el 2018 hubo dos o tres cosas que cambiaron la situación. Primero, ya en el 2017, fue el inicio del Me Too, el abuso de personas adultas, que antes no figuraba como dimensión públicamente importante. Segundo, el informe de Pensilvania, Estados Unidos, precisamente el 14 de agosto, en el cual el magistrado de Pensilvania presentó la situación del abuso cometido en 6 de 8 diócesis de Pensilvania, católicos, desde el 1950 hasta la fecha. Y la fecha de la publicación. Y por primera vez en la conciencia mundial se presentó este resultado muy desconfortante, que a lo largo de las décadas, a lo largo del cambiamiento de muchísimos, hasta 50 o más obispos en las diferentes diócesis,
La realidad era esta, que casi ninguno de estos obispos había hecho el necesario y obligatorio para defender las víctimas, para atender a las víctimas y sus familias, y al contrario, casi siempre en cada caso, y hablamos de 1.500 casos, en casi cada caso, los obispos ni aplicaron la ley de la iglesia misma. Es decir, los líderes de la iglesia no seguían la misma ley de la iglesia. Y mandaron los curas acusados o condenados de una diócesis a otra, de una ciudad a otra, de un país a otro, contribuyendo a la propagación del mal. Y bueno, desde el agosto de 2018, a mucha gente se abrieron los ojos que no hablamos de casos aislados, pero de un problema sistémico, porque si hay casi ningún obispo a lo largo de 70 años que haya hecho el necesario y obligatorio, ¿qué dice de una institución que se propone como la maestra en actitudes morales, sexuales y en el amor y la caridad, si las personas más necesitadas estuvieron tan desatendidas y echadas al lado? ¿Qué significa para la institución? Es decir, ¿en qué manera funciona el sistema iglesia, que produce este resultado? Tercera cosa fue la publicación de la investigación en el cardenal McCarrick, ya arzobispo de Washington, la figura más importante de la Iglesia de Estados Unidos de América por 20 años, muy reconocido mundialmente por su empeño social, económico, que fue acusado de abuso de seminaristas, adultos, y al final también de personas menores de edad. Uno, el gran choque de encontrar que un cardenal de la Iglesia Católica podría ser elegido papa, haya abusado de personas adultas o menores. En sí fue ya una cosa tremenda. Pero la pregunta detrás de todo eso fue: ¿y cuántas personas sabían o pudieron saber y no han dicho nada, no han denunciado, no han parado el abusador? Y todo eso lleva al ponerse la cuestión sistémica. En el tiempo desde el 2018 hasta la fecha de hoy, hay muchos otros informes que confirman lo que he dicho ahora. Y podría enumerar muchísimos ejemplos. El encubrimiento y la negación no fueron excepciones, fue la normalidad. Y eso obviamente pone una pregunta muy fuerte, una cuestión muy fuerte a la Iglesia. Tanto que mucha gente dice, oyendo, viendo las noticias cada día de estos informes, ¿cómo pudo volver a suceder esto? Y no lo entienden. No entienden, es decir, el liderazgo de la Iglesia no entiende de qué gravedad de cosas estamos hablando y de qué responsabilidad tienen
ellos, los líderes, la responsabilidad de poner en acto. Desde el 2018-19 se habla mucho más que antes del abuso de religiosas y del abuso entre religiosas en las comunidades, del abuso de seminaristas y entre seminaristas en el seminario, del abuso espiritual y de conciencia. Y como raíz de todo ese tipo de abuso, el abuso del poder. Muchas y muchos de entre nosotros que estamos trabajando con víctimas han escuchado esta frase que para mí, dicen, no fue el acto sexual la cosa peor en el abuso, fue el sentido, la percepción que estaba de frente a mí una persona omnipotente, que no, yo no logré huir, no logré defenderme. Más aún con una persona invertida con el poder sacro. Y no son solo los curas, religiosos, religiosas, toda gente que represente la iglesia. Por eso, pienso que sea el paso necesario de no hablar del caso aislado, sino de la salvaguarda, safeguarding, en la creación de espacios seguros, relaciones seguras y procesos seguros. Espacio, relaciones y procesos. Procesos, por ejemplo, cómo denunciar, cómo acudir, cómo defender, cómo enseñar. En la misma iglesia hay una realidad muy mixta. La iglesia no es la sociedad perfecta, no en este mundo, nunca. Al mismo tiempo hay víctimas y abusadores en esta misma iglesia, víctimas y abusadores. Procuradores, magistrados y obispos superiores que encubren. Personas que trabajan en safeguarding y quienes minimizan y niegan. En el mismo tiempo, no estamos y no seremos nunca una sociedad perfecta. En este mundo no es posible. Pero, de otra manera, profesamos en el credo que somos una iglesia católica y apostólica, ¿no? Una. El problema es que esta unión, unidad, ¿en qué consiste? Yo creo que no mucho más que el credo mismo y la Eucaristía. Casi todo el resto está muy marcado por la cultura, las lenguas y todo eso. Y hay una sorprendente falta de comunicación dentro de la iglesia con respecto a nuestros asuntos. Cada una conferencia episcopal, parece, tiene que hacer los mismos errores de la conferencia al lado. Cada una diócesis, cada una congregación religiosa, tiene que repetir los mismos errores. La misma falta de atención a las víctimas, la misma incapacidad de comunicarse bien, la misma falta de cambio estructural. Es impresionante esto. En una iglesia que se profesa una. El clericalismo entre clérigos y no clérigos. ¿Qué es el clericalismo? El clericalismo, bueno, hay toda una discusión sobre eso, ¿no? Pero mi definición de trabajo es esta. El clericalismo es cuando una persona piensa que simplemente por su rol y cargo tiene derecho a cosas que a otras no corresponden. Con respecto al clericalismo, simplemente porque yo viste así,
tengo derecho de sumisión de parte de otras personas, tengo el prestigio y sobre todo puedo permitirme cosas que normalmente están prohibidas. Eso es clericalismo. Bueno, cuando presenté esto hace algunos años a las directoras, todas mujeres, de escuelas católicas en Melbourne, Australia, me dijeron: padre, bueno, es clericalismo de clérigos, pero la misma cosa encontramos entre nosotras. Como directora de escuela, con el parking reservado, con dos secretarias, con todo eso. Bueno, el clericalismo es esto, de pensar que simplemente por un cierto cargo estoy con el título de recibir más adoración, más prestigio, más submisión. Otra cosa, hay muchas personas que sabían en las familias, en las parroquias, en las escuelas, en los internados, en los orfanotrofios, que hubo gente al lado que fue abusada y no abrieron la boca, no contrastaron al abusador. Eso se llama bystander, espectador. Y existía, existe entre los clérigos y no clérigos. Otra paradoja en la Iglesia Católica es la verticalidad y la horizontalidad. Mucha gente imagina la Iglesia Católica como un organismo absolutamente verticalizado, con un poder absolutamente autoritario desde por arriba hacia abajo. Bueno, en un cierto sentido existe esto, pero en la Iglesia Católica existe también una gran confusión del ejercicio de poder y de autoridad. Muchas veces porque no tenemos una descripción y una definición de las responsabilidades. Y mucha gente se toma o niega autoridad y poder que no corresponde o corresponde a estas personas. Y esta confusión es un mayor riesgo de abuso. Y podría elencar muchísimos ejemplos cuando no se llega a identificar las personas responsables de encubrimiento o de una mala gestión de un caso, porque no hay ni documentación, ni definición de roles, ni una responsabilidad asumida. Finalmente, ya mencioné el peligro de marcar la casilla de obligaciones, pensando que con el establecimiento de una oficina de intervención y de prevención está arreglado todo. Con el desarrollo de líneas guías estamos listos. Y estamos acabando un proceso. Y ya no sucederán casos de abuso. Obviamente es un gran peligro esto, porque con la promulgación de líneas guías y con el establecer de una oficina, estamos iniciando el proceso verdadero más allá de la letra de la ley. Solo desde ese momento estamos trabajando en el cambiamiento de actitud. Para repetir y, bueno, visualizar diferentemente, el sistema, el aporte sistémico, parte de una reflexión sobre el conjunto de personas, estructuras, procesos y contenidos. Eso en cada un sistema.
El sistema es una palabra mágica, es una que viene utilizada muchas veces como para decir todo en una palabra, pero dentro del sistema existen personas, estructuras, procesos y contenidos, y que crean una mentalidad católica. Hace, creo, un año o algo más, publiqué un artículo en Mensaje, para hacer la primera parte de la publicidad de esta tarde, sobre el cambio de mentalidad en la Iglesia Católica de frente a los abusos, partiendo de un concepto de historiografía francesa que se llama la escuela, la École de Zanal, que ha avanzado esta idea que la mentalidad no cambia de repente, no cambia inmediatamente. La mentalidad de una institución como la Iglesia o como en un país como Chile no cambia en un momentito, con una ley o con una decisión del presidente o de quién. Las mentalidades cambian muy despacio y cambian solo cuando en todos estos elementos del sistema hay un cambio en la misma dirección, mayormente. Por eso, la actitud o las actitudes que nacen del conjunto y de la interacción de estos elementos es muy importante, porque estas son siempre ligados, están en interrelación. La vida humana, la sociedad humana, la Iglesia Católica son experiencias y realidades muy, muy complejas. Por eso podemos hacer algunas preguntas al sistema. ¿Cómo vemos la interacción de los elementos dentro de mi parte del sistema eclesial, de mi diócesis, de mi congregación, de mi comunidad, de mi parroquia, de mi movimiento eclesiástico, de mi universidad, de mi escuela? ¿Cómo veo la interacción de los cuatro elementos? ¿Y qué es el papel de los actores, los diferentes actores en el sistema? En una universidad hay, bueno, el liderazgo, el rector, el vicerrector, los decanos, los directores, pero hay obviamente los estudiantes, hay los empleados, hay los huéspedes, ¿no? ¿Qué es el papel en la creación de un espacio seguro y un proceso seguro y relaciones seguras en una universidad, en un ambiente académico? Estos actores más conjuntos son las comisiones diocesanas, parroquiales, las parroquias mismas, en las familias, una realidad muy desatendida de todo el mundo, del Estado, de la Iglesia, las escuelas y todo el resto. Otro avance que deberíamos considerar: ¿dónde encuentran las víctimas su lugar en nuestras realidades? Sean que sean, ¿tenemos un espacio para personas que nos incomodan, nos desafían? ¿Cómo podemos encontrar espacio no solo como un fior, ¿no? Un flor que ponemos aquí como el testigo de la el sufrimiento, ¿no? Sino una persona que verdaderamente habla no solo de su experiencia en el sentido sufrido, sino también de la experiencia
que puede ser una grande competencia, conjuntamente con la competencia profesional y académica. En un país como Chile hay algunas culturas que conviven, las indígenas, pero hay mucha gente de otra parte de la América y más allá que convive con las estructuras dentro de las escuelas, universidades, que tienen otra percepción, otra sensibilidad, otro lenguaje, otra historia, otras expectativas. La Iglesia Católica tiene una gran responsabilidad, una gran posibilidad, oportunidad, porque la Iglesia Católica es tal vez el organismo más funcionante en términos de posibilidades de encontrar personas parecidas, personas convencidas de la misma cosa, pero no estamos disfrutando esta oportunidad. Y tendríamos que empezar con las realidades de cada un país, de cada una diócesis, de cada una otra realidad. La interculturalidad será más y más un desafío para todo el mundo y para la Iglesia Católica. Bueno, un poco de alemán en este momento. Aufarbeitung. Lamentablemente es una de las palabras que no se traduce. Y por eso tengo que precisar que en alemán mismo esta palabra, que significa esclarecimiento del pasado desde el punto humano, moral, espiritual, en alemán mismo tiene 6 significados diferentes. 6. Y un problema es que cuando uno habla de esta realidad del trabajar con las víctimas, trabajar con las familias de las víctimas, trabajar en el cambio de estructuras, tiene que precisar de qué está hablando. Y por eso en este concepto podrían confluir diferentes aspectos del aceptar el desafío de la herida en muchas personas que han sufrido por manos de los clérigos y otros representantes de la Iglesia. Un avance importante que se une con el desafío de la justicia reparativa y restaurativa. Hemos empezado con San Juan Pablo II, terminamos con Papa Francisco. Mencioné que el 2018 fue un año muy importante para nuestras consideraciones. El año siguiente escribió una carta a los curas el día del cura de Ars, el 4 de agosto. Y dice, si en el pasado la omisión pudo transformarse en una forma de respuesta, hoy queremos que la conversión, la transparencia, la sinceridad y solidaridad con las víctimas se convierta en nuestro modo de hacer la historia y nos ayude a estar más atentos ante todo sufrimiento humano. Una llamada de Dios, una llamada del Papa. Me permitan que menciono también el contexto de este continente, de este extranjero. Nuestro trabajo en la salvaguarda, cómo toma en cuenta la violencia, la delincuencia organizada, el narcotráfico, la trata de seres humanos, la presencia de refugiados, el machismo en la sociedad en general. ¿Cómo afecta el contexto nuestro trabajo? ¿Estamos conscientes cuánto podemos responder al contexto dentro del marco de una oficina de prevención, un trabajo de este tipo? ¿Cómo podemos buscar aliados entre todos de buena voluntad
con quienes trabajar conjuntamente en el ámbito de la prevención. Las ONG, instituciones estatales, organizaciones privadas. A veces es difícil, imposible, a veces no. A veces hay aliados no tan lejos, solo que tiene que buscarles y encontrarles. Para crear conexiones y redes con personas de dentro y fuera de la iglesia, con las víctimas y sus familias. Y si estamos haciendo esto con competencia y sinceridad, tenemos una gran oportunidad y una gran importancia para muchas personas, y no solo dentro de la iglesia. El cuidado pastoral, entonces, debería ponerse estas preguntas. ¿Dónde está el espacio para los sobrevivientes en medio de nosotros? ¿Cómo abordamos nuestras propias resistencias, dificultades y desafíos sobre la sexualidad, la fe, los pastores de la iglesia, como la fatiga del safeguarding? Mucha gente que está trabajando en esto después de algunos años está agotada porque se siente aislada, decepcionada. ¿Cuál es nuestro centro de atención? ¿Las instituciones, nuestra reputación, la fachada, el evitar el escándalo o la víctima, el vulnerable, Dios en las víctimas? Finalmente, ¿qué significan para nosotros la dignidad, el cuidado para y nuestros ministerios? La dignidad, el cuidado. ¿Cómo podemos fomentar una cultura de responsabilidad, de rendición de cuentas? Otra palabra muy difícil de traducir, la accountability, rendir cuentas, y de transparencia. ¿Cómo se llega a ser corresponsables, no solo espectadores o coespectadores? Para poder responder a la pregunta que mucha gente dentro de la iglesia pone, ¿cuándo terminará esto y podremos volver a nuestros verdaderos ministerios? Muchos curas, muchos religiosos, etcétera, no pueden escuchar más de este tema. Están cansados, aburridos. ¿Por qué? Porque no entienden que eso es nuestro verdadero ministerio. Eso es que Dios nos llama hoy. ¿Y cómo podemos aprender de estar con Jesús en esto? Muriendo y resucitando. Bueno, segunda parte de la publicidad. En nuestro instituto ofrecemos programas académicos, académicos residenciales, y tengo la alegría de decir que ofrecemos un programa en lengua española, el diplomado de un semestre, también en inglés, una licenciatura, una maestría, un segundo grado académico en salvaguardia y el doctorado en antropología. Tenemos también la posibilidad de colaborar con un programa de aprendizaje a distancia, Blended Learning. El padre Carlos ha mencionado la International Safeguarding Conference que estamos organizando cada año en junio. Este año se hará con el tema del safeguarding y discapacidades, 18 a 21 de junio. Y ofrecemos muchas de estas conferencias como estamos haciendo ahora. Termino con esta icona que está en el corredor de nuestra oficina en Roma, que ha sido escrito, como dicen, no es un dibujo, es una icona escrita
por un artista ucraniano con el motivo tradicional sería el paralítico, el leproso y la mujer sangriente. Y pide al artista de incluir también una mujer con dos hijos para completar la imagen de un Jesús sanador, curador, un Jesús que se toma en serio el sufrimiento de las personas, está en contacto con ellas, está sanando. Y eso es la misión fundamental de la Iglesia, eso es la descripción de cualquier avance, si podemos hablar en estos términos, de cada uno de nosotros, de cada una. Eso es la misión de cada un cristiano y cristiana. Esperamos que podemos avanzar juntos. Gracias. Muchas gracias, Hans, por este panorama a la vez, diría yo, histórico, psicológico, espiritual, de los enormes desafíos que tenemos nosotros para romper con la cultura del abuso en la Iglesia. Yo quisiera a los presentes en la sala invitarlos, antes de irnos al café, a tener 10 minutos personales aquí de trabajo, a propósito de la palabra de Hans, en esta suerte de fatiga muchas veces de las personas que estamos trabajando en estos temas, dejarnos 10 minutitos para nosotros de escuchar las resonancias internas, qué me resonó de las palabras de Hans, qué es lo que resuena interiormente de sus preguntas, que tenga ciertamente relación al lugar donde está hoy día mi propia institución, mi propia unidad de prevención, mi propia congregación, mi propia universidad. Estamos todos implicados en esta cruzada. Entonces, lo invito antes de irnos al café. Entonces, yo les voy a dar una pequeña señal cuando el café esté listo, porque todavía no está listo. No, ya está listo, pero estos 10 minutos estaban presupuestados con antelación. Entonces, para después justamente poder dialogar con Hans en el bloque siguiente en torno a lo que hemos reflexionado como resonancia de estos 10 minutos, que pueden ser preguntas, que pueden ser experiencias, sobre todo en el bloque siguiente preguntas, pero bueno, que continúen, nos ayuden a continuar con el diálogo con Hans. Así que démonos estos minutitos.
De pausa, de conversación, interacción entre nosotros y nos volvemos a encontrar a las 16:30.
el café haya sido reponedor. Vamos entonces a tener ahora una posibilidad de diálogo. Ahí está. Ahí sí, no, igual se escucha, ¿no? Vamos a tener entonces una posibilidad de diálogo con Hans. Entonces yo los invito a partir de ese tiempito que tuvimos de reflexión, de resonancia, poder tal vez formular inquietudes, preguntas que nos puedan ayudar a profundizar, ¿no es cierto?, en la temática del seminario, como ir rompiendo con la cultura del abuso, los avances, los desafíos. Entonces vamos a agrupar preguntas. Entonces yo los invito a que ojalá las preguntas, ¿no es cierto?, sean breves. Hans va a registrar, entonces vamos a hacer una primera vuelta de tres preguntas y así vamos a continuar hasta que nos dé el tiempo. Ya. Ya, sí. Mi nombre es Soledad Razzuriz, soy periodista y encargada de comunicaciones del Reino Christi para Chile, Argentina. La pregunta es bien concreta, no sé si tiene una respuesta tan concreta, pero ¿cómo se hace un cambio de cultura interna con al interior de la Iglesia cuando las autoridades, en el fondo, son las que hoy día dan los lineamientos, me imagino, al interior de los seminarios y de las distintas instancias de formación sacerdotal, al interior de las congregaciones, etcétera? ¿Cómo se permea esta nueva cultura cuando tienen que cambiar los más antiguos, en el fondo? Gracias. Bien, soy Carolina Bacher, argentina, y aquí estoy trabajando en la Silva Enríquez. Me gustaría repreguntarle una afirmación sobre que hoy no podemos pensar que hay desconocimiento por la gran cantidad de noticias de los medios. Es decir, como que tenemos que dar por supuesto, o eso entendí yo, que la gente sabe de este tema, ¿no? A mí me gustaría como repreguntarle si es realmente lo que usted quiso poner el énfasis, me pareció que además que le puso énfasis, y si en realidad no, también no podemos complementarlo con estos subsistemas que hay en la Iglesia y los distintos subsistemas con narrativas que a veces ocultan y silencian estos datos, ¿no? Es decir, me pregunto si es verdad que todos estamos al tanto de estos datos sobre el abuso, si es verdad que todos tenemos noticia. Buenas tardes, Jorge Pérez de la Vicaría Zona Sur de Santiago. Me quedo dando vuelta, y tiene relación con las preguntas que hacían las dos damas anteriores. Me quedo dando vuelta al tema del contexto, pensando en una cultura chilena, latinoamericana, donde el abuso está presente en muchas dimensiones, hacia la mujer, hacia los niños, al interior de la familia, hacia el diferente, etc. Entonces, ¿cómo producir ese cambio, esa nueva mentalidad en este contexto donde el abuso es tan naturalizado, por decirlo de alguna manera? Eso. Bueno. ¿Funciona? No. ¿Sí? No. No creo. ¿Ahora? No creo. Ahora.
Bueno, la primera y la tercera, ¿no? Y desde el inicio de mi trabajo en este tema, he repetido muchas veces que estamos de frente a una tarea al menos generacional. Como dije, eso no cambiará en un ratito, no cambiará en 5 años, tal vez dentro de 30 años veremos un cambiamiento sustancial. La Iglesia Católica es una nave enorme, en tamaño enorme, y cambiar ruta de eso necesita mucho esfuerzo y una dirección, aceptar una dirección más o menos, porque en una nave con 1.4 billones de personas, con 4.500 obispos, con un número desconocido de congregaciones religiosas, con tantas parroquias, tantas escuelas, tantas universidades, no es posible una uniformidad que podría quitar el abuso una vez para siempre y cambiar la cultura de la Iglesia en un instante. Es efectivamente imposible. Segundo, mucha gente está trabajando con respecto al tomar conciencia y tomar decisiones demasiado despacio, demasiado inconsistente, demasiado débil, pero está trabajando. Y un sistema en su complejidad no cambia porque el Papa decide que ahora estamos haciendo otra cosa. No. Nosotros todos estamos con nuestras historias, nuestras prioridades, todo eso. Y llevar este sistema a otro nivel de toma de conciencia y de empeño necesitará un esfuerzo continuo, sostenible. Eso es, creo, el desafío mayor, porque encuentro en los últimos, sobre todo en los últimos 6-8 meses, muchos signos, muchas señales que está cambiando algo. Yo percibo que está cambiando algo, que está bajando a la realidad eclesial más y más. No perfectamente, no en todo lugar, no con todos, una mayor sensibilidad, una mayor atención, una mayor disponibilidad. No siempre un conocimiento mayor, pero sí. Y tercer punto, que hemos discutido también en la pausa, hay solo una alternativa de frente a la enormidad del desafío. O dejas la Iglesia, dejas la esperanza, dejas algún empeño porque no ves algún resultado, y mucha gente elige esto porque están cansados, están decepcionados, enfadados, todo. O estás dentro de la lucha para un mundo y una Iglesia más justa y más segura. Es esta la alternativa. En diferentes grados, etcétera, pero o fuera o dentro. Y dentro significa, bueno, una corresponsabilidad de cada uno y cada una de los católicos y las católicas de este mundo. Porque no es y no debería ser
la responsabilidad de nuestros líderes, porque muchas veces hemos visto que no, lamentablemente, y lo digo con respeto a las autoridades, lamentablemente han fallado terriblemente. Y eso no sería el problema. El problema es que no lo admiten. Eso es el problema. Que es tan difícil de comprender desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque si una religión propone el perdón y la misericordia para el pecador y la pecadriz arrepentidos, es el cristianismo. ¿Por qué un obispo no puede admitir que ha fallado, ha cometido un error terrible? ¿Por qué no? Yo no lo entiendo. Tenemos la confesión, ¿por qué no aplicamos eso también a las responsabilidades públicas? Las autoridades, muchas, temen eso como el diablo. Es la cosa peor, creo, de admitir que han cometido. Pero hace parte de la falta de coraje. Hace falta una identidad estable, porque puedo admitir un error solo cuando estoy estable como identidad. Solo una persona fuerte puede admitir un error. ¿Por qué nuestros líderes no pueden admitir el error? Cuando el Papa hizo la grande gaffe en partida de Chile en el 2018, en esta famosa entrevista, ¿no? Las pruebas, ¿no? Esa famosa, ¿no? Bueno, al menos algunos meses atrás, después de Chicluna y todo eso, admitió su error públicamente. ¿Cuántos de nuestros señores obispos lo logran a este? Y último, el contexto. Sí, eso en cada una sociedad hay diferentes problemas que tenemos que tener presente. En América, cada día yo, extranjero, leo noticias sobre la violencia, el narcotráfico, la trata, los refugiados, ¿no? Bueno, si estamos dentro del marco de nuestra oficina de prevención, simplemente acudiendo a nuestros asuntos, etcétera, sin tener presente el marco más grande, creo que estamos en negligencia de una parte enorme de la realidad. Es decir, yo no tengo el obligo de acudir a toda gente, porque estoy limitado, pero definir nuestras obligaciones de frente al sufrimiento de las personas, no puede cerrar los ojos de frente a la realidad de un continente que sufre. Y bueno, cada una persona refugiada, cada una persona obviamente vendida, y está en altísimo riesgo de abuso sexual, al lado de otras traumatizaciones. Pero ¿por qué no estamos al tanto de estas realidades comprobadas? 90% de todas las mujeres, al menos 90% de todas las mujeres refugiadas son abusadas sexualmente. Al menos 90%. ¿Perdón? ¿Cómo tratamos estas personas? ¿No? Bueno, eso quería decir, el abuso es naturalizado, ha dicho, bueno, eso es la realidad de un mundo que no reconoce, eso es la realidad de un mundo en el que no reconoce que en cada una sociedad del mundo
Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en cada un país del mundo, dice la OMS, hay hasta 20% de jóvenes femeninas y hasta 10% o más por ciento de jóvenes masculinos abusados de forma abuso sexual en cada una sociedad. El otro día estuve en Brasil, que tienen 53 millones de jóvenes en Brasil. Bueno, tomamos 20% de las muchachas, 10% de los muchachos abusados en Brasil, según de las cifras de la estimación, obviamente, estadística de la OMS, ¿de cuántos millones de abusados hablamos en Brasil solo? ¿De cuántos millones? El costo económico, social, relacional, emotivo, psicológico, ¿quién está calculando esto? Bueno, respuesta a su pregunta, yo tengo la responsabilidad de hacer lo que en mi capacidad, con mi competencia, en mi rol y posición, tengo que hacer. Eso es mi contribución. La salvación ha sido hecho. Estamos redimidos. Estamos redimidos. Es nuestra fe, ¿no? Por eso, contribuir a la obra de salvación significa cada uno, cada una, haga lo que pueda hacer. Nada más, nada menos. Bueno, mire a las noticias. Mi frase y mi explicación, creo, ponían en evidencia el hecho que los asuntos del abuso en general hoy día no pueden ser negados de ninguna persona adulta cristiana en el mundo, porque si uno lee noticias, lee del abuso cometido por clérigos. A eso me referí con esta frase, nada más. Obviamente, muchísima gente no lee más que la primera riga de la noticia, y por eso no estudian, no van a profundizar y todo eso. Por eso, bueno, no sé qué era el núcleo de su pregunta, pero yo creo, para mí también, empezó toda mi historia con esto, con una riga, de una primera riga de un noticiario, cuando hablaron del abuso cometido por jesuitas en una escuela en Berlín. Dos de tres de estos jesuitas se vinieron en Chile. Y bueno, después del abuso cometido por allá. Y, pero obviamente hay una toma de conciencia progresiva. Por ejemplo, hasta el 2018, para mí era precisamente 17, cuando estaba empezando a estudiar el fenómeno del abuso desde el punto de vista social, institucional. Y hasta esa fecha estuve, bueno, en psicología, que es mi profesión, en la consideración del caso aislado con respecto a la legislación canónica, a la legislación civil. Punto. Pero desde el final del 17, del 2018, no pude
quedarme con esto, porque, bueno, con muchas noticias y una toma de conciencia mayor del aspecto sistémico, bueno, ahora no puedo no verlo. Y eso es también una de las experiencias que, bueno, estoy añadiendo a estas primeras cosas. Como iglesia estamos en un punto muy diferente que hace 14 años. Muy diferente. Estuve aquí en Santiago la última vez hace 11 años. Un mes después de la elección de Francisco. Estuve aquí precisamente hace 11 años. No hubiera sido posible una reunión como esta. No hubiera sido hacer estas preguntas como hemos escuchado ahora. Bueno, hay un desarrollo, hay un progreso. Sí, sí, porque aquí son unos, ¿cuántos? 100 sedias libres. ¿Por qué no está llena esta aula? ¿No? ¿Por qué no son personas que trabajan de esto o deberían trabajar? ¿No? ¿Por qué no se exponen a una conversación seria en este sentido? Bueno, tal vez entre 5 o 8 otros años hay otro tipo de resonancia, ¿no?, sobre eso. Bueno, quiero decir, tenemos que continuar el aprendizaje, que no se acabará. Tengo otra vuelta. Gracias. Mi nombre es Josefina Cañas, soy psicóloga clínica y desde abril estoy a cargo de un programa de reparación de víctimas de abuso adentro de la iglesia. Y mi pregunta es, bueno, lo que yo me he dado cuenta de mucha gente dentro de la iglesia es que es como si fueran daltónicos. Como a veces... como que a veces una actitud que uno considera abusiva, la gente que es mayor no la puede considerar abusiva, no la considera, la considera como parte de la vida, parte de la educación. Entonces pienso mucho como en mirar a las generaciones anteriores y tal vez incluso a la gente que está en el poder de la iglesia, que como con más misericordia para poder hacer ese diálogo. No sé qué piensa usted al respecto. Sí creo que obviamente ignorar situaciones que objetivamente son graves es gravísimo, pero también creo que hay toda una parte que es como área gris de que la persona no está preparada para verlo o para darse cuenta. Y otra pregunta es que ¿qué considera usted que hay que hacer pensando en la mirada sistémica con los victimarios? Eso. Buenas tardes. Soy Andrea Hidalzoaga, de la Delegación para la Verdad y la Paz de Santiago. Bueno, son varias preguntas que tengo. A la base del abuso sexual infantil en ambientes eclesiales está el abuso de poder y de conciencia. Y siento que la autoridad eclesial tiene mucho miedo de regular esto, de calificarlo como un delito autónomo, de definirlo, quizás porque también el acompañamiento espiritual, el acompañamiento, la confesión, digamos, son herramientas preciosas para buscar la santidad, pero también puede ser una herramienta horrorosa para el abuso. En respecto al daño, nos ha tocado ver daños dramáticos, en el fondo, en la delegación, a causa del abuso de conciencia y el abuso espiritual. Y en ese sentido, pensando hacia el futuro, mi pregunta también va, es cómo volvemos a mostrar a Jesús, el verdadero rostro de Jesús, cuando la imagen de Dios ha sido
o la imagen del Señor ha sido trastocada y pervertida para lograr los fines perversos de alguno. Y otra pregunta en relación a, también a situaciones de negligencia que hemos visto de ciertas autoridades, quería preguntar si usted sabe si se aplica como una madre amorosa el documento, yo no sé cómo se dice en latín, no me puedo acordar, como una madre amoreole, efectivamente, que yo creo que se ha tratado de aplicar, pero no estoy segura si se aplica. Tenemos libertad, como ve acá en Chile. Gracias. Hola, mi nombre es Germán, soy psicólogo y trabajo en el ITER también en alguna investigación. Y parte de una investigación de magíster que estoy haciendo, me ha tocado escuchar a psicoterapeutas y me queda resonando esta idea de la fatiga, de la experiencia de la fatiga, sobre todo pensando en, muchos de acá son agentes pastorales, algunos son psicólogos, psicólogas, que tienen una posición incómoda también, porque incomodan a la institución misma, porque reciben una demanda que es institucional, una demanda que es de las víctimas, y me queda dando vuelta esta idea de la fatiga o de las crisis que viven estos agentes. Quería preguntarte qué has aprendido tú de esas experiencias de fatiga y cómo se resuelve o se integra, y más derechamente preguntarte tus propias experiencias de fatiga o de crisis y cómo eso se ha integrado en tu labor también. Bueno, tenemos tres personas que han hecho preguntas, con 10 preguntas. Cada una. Vamos, vamos, uno por uno. Sí, creo que nuestra tarea es generacional, no solo en el sentido que tenemos que trabajar por muchos otros años en esto, sino generacional también, que hay, creo, una componente, generalmente dicho, de una mayor dificultad de los más mayores de edad de aceptar esta realidad, de una iglesia que no corresponde ni a la imagen que tenía en su juventud, ni tenía por 50, 60, 70 años de su vida. Eso es, pienso, psicológica y humanamente comprensible. Segundo elemento, depende en qué cultura uno ha crecido. Mi padre, yo vengo de una zona en Alemania muy católica, fue una vez muy católica, de Ratisbona, la ciudad de Benedicto XVI, y bueno, podría haber habido mucho clericalismo. Mi padre no aceptaba a ningún cura con una opinión diferente a la suya. Estaba claro. Un cura no podía intentar de convencer a mi padre donde estaba convencido él. Estaba el límite ahí. Basta. Ninguna discusión y ninguna aceptación de algún comportamiento que él, mi padre, percibía como infracción de algo. Basta. Bueno, eso no fue el normal. La submisión,
el haber la autoridad en clave, la autoridad eclesiástica en clave absolutamente intocable, fue normal, sobre todo en zonas, regiones, continentes como este, en el cual nos encontramos, que el poder sagro, el cura, fue intocable, incuestionable. Y mi percepción es esta, que más hubo esta absoluta aceptación e identificación del cura, del obispo, del provincial, de la religiosa con Dios, más hubo esto, más absoluto fue, más decepción, desilusión y rabia produce hoy. Se lo ve en países que una vez fueron católicos a 100%. Irlanda es el ejemplo mayor, ¿no? Irlanda, absolutamente identificado con el catolicismo. Hoy día, en toda Irlanda, hay 25 diócesis con precisamente 25 seminaristas. Cada uno se prepara para ser obispo. En un país que exportó decenas de miles de misioneros y misioneras. La iglesia tiene ninguna credibilidad más. Y bueno, volviendo a esto de los mayores, absolutamente no con todos, pero sí que creo que hay una natural identificación con la iglesia de parte de los mayores, no solo obispos, curas, religiosas, pero también de laicos, laicas, ¿no? Que no quieren escuchar esto porque es demasiado sucio, es demasiado incómodo. Probablemente también por la cuestión de la ambigüedad de la sexualidad, de todo eso, ¿no? La doctrina sexual de la iglesia. Bueno, bueno, yo creo que hay este elemento y creo que está cambiando porque, bueno, está cambiando el liderazgo de la iglesia. Y veo yo que estoy involucrado en los baby bishops courses, es decir, en la preparación que reciben en Roma los nuevos ordenados obispos o nombrados obispos, sea de la congregación de obispos, sea de la congregación por la propaganda fide, de la propagación de la fe. Y veo una diferencia, veo. Hace 5 meses estuve en India, donde iba 6 años antes, en más o menos la misma zona, en la costiera occidental. El cambio también en los obispos, no solo en los curas, en mi percepción fue enorme. Hubo 2 nuevos obispos que me invitaron, obligando a sus curas de estar en mi charla, y los obispos estaban en primera fila, y hicieron las preguntas más sensadas. Bueno, hace algunos años que está cambiando eso. Repito, no es igual, no es consistente, no es en todo lugar, no. Pero hay señales, creo, bastante fuertes, que está llegando una parte del mensaje. Otra pregunta muy interesante, importante, ¿sí? ¿Qué lugar tiene, qué presencia tienen los victimarios dentro del sistema? Bueno, mencioné entre las paradojas la presencia de abusadores
y víctimas, a veces en la misma asamblea litúrgica, sin conocimiento de uno de otro, pero están ahí en la, celebrando la liturgia juntos. Bueno, hay los pecadores, hay los criminales en la misma comunidad. Eso es el inicio de la iglesia, con la última cena, con un criminal presente, ¿no? Bueno, voy a decir algo que uno tiene que tomar con la actitud recta. Los victimarios hacen parte de la iglesia y tienen un derecho en la misericordia, solo y con la condición de haber cumplido la justicia y contribuido a la justicia de manera que corresponde a su responsabilidad. Muchas veces, lamentablemente, muchos de los victimarios sacerdotes niegan su responsabilidad completamente o parcialmente. Echan la culpa a los jóvenes que les han seducido, ¿no? O no fui tan grave, etcétera, etcétera. En cada caso, la iglesia es el mensaje del Evangelio, es esto, que Dios quiere perdonar a toda la gente. Obviamente tiene la libertad cada una persona humana de aceptar esa misericordia o rechazarla. Una pregunta que en teología tenemos que reflexionar es, ¿qué decimos del juicio final? Un abusador de unos 150 niños y que existen entre los sacerdotes abusadores, ¿tiene el derecho del perdón? En este mundo, en el mundo que viene, ¿cómo puedo comunicar a una víctima que un victimario tiene un derecho, tiene la invitación a la misericordia? Es difícil. En términos prácticos de este mundo, la iglesia hace torto también a los victimarios y las victimarias, porque existen también estas, en cuanto no acuden, la iglesia no acude a los victimarios. Hay muy poca verdadera cura y cuidado de los victimarios. Y sucede lo mismo, bueno, de otra manera, pero lo mismo en el sentido del mecanismo de defensa psicológico, de echar fuera lo que incomoda las víctimas y los victimarios. En Estados Unidos de América, hoy día, dicen one touch kick out, ¿no? Un tocamiento es fuera del sacerdocio. Zero tolerance. Bueno, los obispos australianos han publicado en estos días el nuevo líneas guías, zero tolerance, contra el abuso, contra los abusadores, punto interrogativo. Y tenemos muy pocas estructuras para acudir a las víctimas y menos a los victimarios.
Es difícil argumentar en este sentido porque mucha gente dice cuando uno está curando a los victimarios que dicen, ves, la iglesia vuelve a priorizar a los abusadores y defenderles, sin comprender que el cuidado del victimario es una medida de prevención de abuso. Es difícil comunicarlo en el público para porque son todos pederastas y son todos monstruos y son todos gente que tiene decapitado o castrado o algo, ¿no? Bueno, el cuidado del abusador es una medida de prevención. ¿Por qué? Porque muchísimos vuelven abusando después de la prisión, después de la terapia, a abusar otra vez, si no están bajo control y supervisión y cuidado. En ese sentido, la iglesia peca, está pecando también en esto. ¿Por qué es difícil aceptar y trabajar sobre el abuso de poder y de conciencia? Porque incluye una reflexión sobre el ejercicio y la definición del poder eclesiástico, que no corresponde simplemente en la repetición de estas frases como estoy como obispo, pero mi cargo es el servicio de ustedes, ¿no? Y soy el servidor de ustedes, ¿no? Eso. Bueno, muchas veces son simplemente palabras vacías, ¿no? Porque el comportamiento es totalmente el contrario. En este sentido, el momento histórico en el cual nos encontramos nos enseña la humildad, el perder el control y perder el poder. La iglesia en Irlanda está aserrada. La iglesia en Alemania está perdiendo de todo. En primer lugar, plata. Y está perdiendo el poder. Ninguno escucha a nadie. Cuando los obispos intervienen en los plebiscitos sobre el matrimonio de homosexuales o la eutanasia, etc., los católicos o excatólicos, propio para protestar, votan contra la voz de obispos. Porque ustedes no pueden permitirse de obligarnos a una cosa que ustedes ustedes están siguiendo en su vida. ¿Qué credibilidad es esto? Y por eso, hacer ver a Jesús, creo que sea muy simplemente dicho el aceptar esta nudez, esta descapacitación, esta pérdida, esta pérdida del poder. Eso es, bueno, el Señor nos conduce ahí, contra la nuestra voluntad, obviamente, pero nos conduce ahí. La Iglesia Católica en muchas partes del mundo o está desapareciendo o está cambiando de manera rapidísima, que, bueno, los mayores no lo verán más, pero nosotros estamos ya viendo algo muy diferente. Y la iglesia pierde la credibilidad de sus instituciones y su aporte a la sociedad, pero más importante, está perdiendo la credibilidad de su mensaje central. Y por eso yo
Bueno, es un poco demasiado místico esto, pero me atrevo de decirlo. Tal vez el Señor nos conduce a estar nudos bajo su cruz y con toda la vergüenza, con toda la pérdida del poder, con toda la confusión conectada. La madre amorosa amorevole, o vos estis lux mundi, que es la continuación y ampliación de esta ley que fue, bueno, promulgado la madre amorosa en el 2016 y la vos estis en 2019 y confirmado en 2023. Bueno, está allí, está, fue aplicado algunas veces, pero no consistentemente, no transparentemente y sin explicaciones ulteriores. Hay gente, hay obispos, hay provinciales que fueron dimitidos, pero no hay claridad sobre el proceso, no hay claridad de los motivos, no hay claridad de las consecuencias. Y sobre todo, en muchísimos casos, no hay alguna autoridad que interviene. ¿No? La Pontificia Comisión para la Protección de Menores, desde el año pasado, bueno, se propone como organismo que supervisiona y monitora la implementación de Vos Estis Lux Mundi, del encubrimiento de casos y acusaciones conectadas. ¿Perdón? ¿Para toda la Iglesia? ¿Cómo podrían imaginarse de hacerlo? Es demasiado grande. Y sobre todo no tenemos, más allá de la letra de la ley, no tenemos una medida de implementación. No hay. Eso es, la Iglesia tiene todos los recursos para actuar. Lo que falta es el coraje de intervenir y de definir la intervención. Eso falta. No las posibilidades de intervenir. Hay. Pero la aplicación, eso es que falta. Bueno, la fatiga la fatiga del safeguarding, de la salvaguarda, del trabajo en esto. Por primera vez lo vi con mis ojos en la persona de una señora serbo-ortodoxa en Australia, en una ciudad que se llama Adelaide, donde el obispo fue acusado de encubrimiento. Esta señora, serbo-ortodoxa, que trabajaba en la diócesis católica, muy competente en su cargo, etc., estaba absolutamente agotada y decepcionada y confusa con respecto a las acusaciones que recibió ella cuando tomaba el teléfono y la gritaron, acusaron, ofendieron. Ella, bueno, estaba trabajando en safeguarding, no en la defensa del obispo o en los casos de abuso. Estaba en la formación de prevención, pero la gente llamaba y con todas las palabras feas, etc. Ella, todos los años, todas las intervenciones, todas las formaciones que hubiera hecho, nada con respecto de un obispo acusado falsamente, como si supo después de esto, del encubrimiento. Todo negado, todo aserrado. Eso es la experiencia de muchos de entre nosotros. Bueno,
Como lo he vivido yo, en el tengo que admitir una cosa, que estoy uno que ha ganado por la pandemia. Lo siento decirlo a la gente que ha sufrido mucho, pero yo estaba bien durante la pandemia. Uno, porque no tenía la posibilidad de viajar y tomar más cuidado de mí, de mi cuerpo, de la salud, del sueño. Dos, porque tenía 3-4 meses de necesidad de reflexionar sobre lo que estuve haciendo, que estuvimos haciendo, que fue todavía el Centro de Protección de Menor, que fue transformado en el Instituto de Antropología. Y eso me daba la oportunidad de entrar en contacto conmigo, en mi interior, en mis intuiciones, y elaborando una estrategia y una reorientación de nuestra obra. Y bueno, como ustedes han ya sentido, que tengo unos cromosomos bastante resilientes, no solo de parte de mi padre, sino también de mi madre, y tengo también una capacidad que es necesaria en el trabajo terapéutico, que hice por muchos años, que es, bueno, el cerrar por la tarde la oficina y quitar las cosas ahí y no traerles a casa. Si no hay esto, no puedes continuar mucho en este trabajo. Otras cosas puedo confesar después. Bueno, yo creo que en honor a la hora y al cansancio de Hans también, que le ha tocado unos días intensos y le seguirán tocando, yo quisiera simplemente recordar a un poeta una frase que me acordé, Hans, mientras hablabas tú de Angelo Silesius, que es un poeta místico del siglo XVII, que decía algo así como que al Señor no podemos ir desnudos, pero debemos ir desvestidos. Y yo creo que tiene mucha razón Angelo Silesius, en el sentido que hay algo de lo que el Señor ha ido haciendo con nosotros que tiene que ver con ir desvistiéndonos de muchas cosas que yo creo que son cargas y, diría, yugos muy pesados que no permiten finalmente procesos de evangelización más al estilo del reino. Y el 2013 Hans decía que vino a Chile y se encontró no con esto. Este año vino y se encontró con esto, y probablemente en 5 años más será otro contexto también el que Hans encontrará. Han habido avances y yo creo que eso también no deja de ser un motivo de esperanza para nosotros. Si ustedes quedaron con deseos de más, mañana a las 11 de la mañana tenemos en la Facultad de Teología, en el Campus San Joaquín, una charla que va a dar Hans, titulada Desafíos de la formación teológica de cara a una nueva cultura eclesial. Entonces, donde Hans va a profundizar en el vínculo que existe en los desafíos del safeguarding en relación a la necesidad de repensar nuestros dispositivos teológicos en la formación. Está buenísima la charla, así que ojalá que puedan también difundirla y, si es posible para ustedes, también volver a vernos mañana. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso y nuestra gratitud a Hans. Muchas gracias, Hans.